Hola, hola, mi gente linda de YouTube. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero y estén teniendo un día súper, súper bonito. El día de hoy, mis chicas y mis chicos, me los traje a visitar la tienda de Coppel. Así que si quieren ver, acompáñenme a ver este video y comencemos. Aquí ya estoy dentro de la tienda de Coppel en el área de decoración. Y vean estos portavelas en color dorado. Aquí les muestro su precio. Vean ahí, de contado cuestan $319 y a crédito $419 cada portavela. Pero vean qué bonito está en color dorado. Y de aquel lado de la mesa está el otro portavelas. Y no podía faltar esta vajilla, también se me hizo muy muy bonito el color. Es un verde pastel, vean el plato es así. Y esta vajilla está bastante, bastante bonita. Vean los cubiertos en color oro. Y aquí les muestro estas florecitas que están aquí decorando. Vean, cuestan $169 de contado. Muy, muy bonitas. Aquí está el otro portavelas. También muy, muy padre en color oro. Y cada uno cuesta $239. Así que si ustedes andan en busca de decoración buena, bonita y barata, la verdad que Coppel es bastante recomendable en esto, en este tipo de decoración. Vean, ahorita les voy a mostrar cuánto cuesta el comedor. Vean, de contado cuesta $11,600. Es de 6 sillas. Y vean. Así es como se ve ya decorado. Y de este lado tenían estas decoraciones que a mí me encantan. Vean esta macetita en color verde. Ahí con una carita muy, muy padre. Y como sé que les encanta todo esto de las decoraciones, pues quise grabarles. Vean, la plantita cuesta $299 de contado. Vean esta otra plantita. Son plantas artificiales. Vean, esta estaba un poco pesada. Pero se veía muy, muy bonita. Toda esta área tenía decoraciones en colores verdes. Aquí les muestro este portarretrato, también muy padre, muy elegante. Y vean, solo cuesta $99 únicamente. Y vean estos porta accesorios, no sé, aquí como para guardar los aretes. Es así como de cristal. Vean. Y cuesta $119 de contado y a crédito $156. Pero la calidad de toda esta decoración que les estoy mostrando, la verdad que es muy muy buena. 10 de 10 le pongo, la verdad. Y vean este silloncito, se ve hizo muy muy bonito. Y es un joyero, me parece. Vean, de contado cuesta $219 y a crédito $286. Ahí puedes guardar tus anillos, aretes. Y este es otro para guardar las joyas. No sé, vean. Cuesta $119 de contado. Es así en color azul. Vean también este juego de decoración. Está muy bonito. También todo así como en color verde azul.
y dorado, muy muy bonito la verdad. Y esta manzana me llamó mucho la atención, vean, es una decoración en 139 pesos de contado y 189 pesos a crédito. Vean estos otros portarretratos, es un juego de dos portarretratos y cuestan 149 pesos de contado únicamente, cada uno me parece. Este tiene otro precio, me imagino, y este cuesta 139 pesos también de contado, así en color, es un color azul o un verde con dorado, la verdad que está muy muy padre. Vean estas plantitas que a mí me encanta comprar. De estas plantitas, este es un búho con una planta artificial. Y vean esta otra, qué linda está con su base, es una macetita con base, también muy muy bonita. Y de este lado está otra plantita artificial en 159 pesos. Así es. Y luego me vine de este lado porque quería grabarles todo esto, toda la decoración que hay ahorita aquí en tienda. Vean, en 219, este es un alhajero también para guardar todas nuestras joyas, aretes, pulseras, anillos. Está muy muy bonito y este es su precio. Aquí también pueden encontrar velas. Y esta es otra cajita también, pues la puedes usar para lo que tú quieras. Y vean, ahorita les muestro el precio en 219. Esta es una cajita de madera decorada así en color azul con dorado, muy muy bonita. Y vean este corazón de cristal, también se me hizo muy bonito. En 79 pesos, vean, la verdad que los precios aquí en Coppel, estos portavelas en 59 pesos, que son como portavelas, muy muy bonitos también. Y la verdad que vale mucho la pena la decoración aquí en Coppel, comparada la verdad con otras tiendas más caras. Aquí Coppel nos está ofreciendo calidad, cosas muy muy buenas aquí en la tienda de Coppel. Vamos a encontrarlas a un súper súper precio. Vean, por ejemplo, este que es un portavelas, también muy bonito, así en color dorado. Y vean estos elefantitos en color verde, como verde pistache. A ver si se ve el precio ahí. 259 de contado, 338 a crédito. Aquí tenemos a esta pera, que también es para guardar accesorios o lo que tú quieras. También está muy, muy padre. Y esta cuesta, ahorita les muestro, 189 pesos de contado. La verdad que está, los precios están muy buenos. Y vean, aquí me vuelvo a encontrar a esta manzana, nada más que esta está un poquito más grande. No sé si es el juego con la pera, pero está muy muy bonita. Y esta manzana cuesta 219 pesos. Está también bastante, bastante bonita. Y de este lado me encontré con esta bailarina que se me hizo también muy, muy padre. Y vean, esta cuesta 229 de contado, 311 a crédito. Pero está bastante bonita, así en estos colores verde con dorado. Es una bailarina. Y no podía faltar también aquí este Buda, que está también bastante bonito. Y vean,
El precio está en 419 de contado, 522 a crédito. Este pesa un poquito, así que es de buen material porque tiene un buen peso. Vean, todo este stand había decoraciones en color verde, azul con dorado, muy muy bonitos, que hacían juego con la vajilla que estaba en este comedor. Y así es como se ve. Y luego me vine a otro comedor porque tenían otra vajilla con estos platos un poquito más hondos en color verde. Un verde también bastante bonito. Y los portavelas que a mí me encantan. Estos cuestan 449 pesos de contado, pero son de cristal. Y aquí está el otro portavelas. Y así es como se ve el comedor. Y pues también aprovecho para grabarles el precio. Vean, este de contado cuesta $6,999. Este comedor es de 6 sillas. También aquí en Coppel pues venden este tipo de muebles. La verdad que esta tienda está súper surtida. Y vean, aquí la decoración está muy muy bonita. Vean, esta piña está bastante pesada y cuesta 439 de contado, 579 a crédito. Me gustó mucho esta piña porque brilla. Y también venden lámparas. Vean esta lamparita en 899 de contado. Y este nombre se me hizo bastante bonito también, en 219 de contado a crédito, un poquito más caro. Y estas charolitas que la verdad están muy muy bonitas, son así como de cristal. Y les voy a grabar el precio en 229 de contado, 311 a crédito. Y luego vean estas charolitas. Son dos charolas en color oro. También aquí en Coppel las pueden encontrar. Vean este otro Buda. Este sí viene completamente en color dorado. Y cuesta 369 pesos de contado. 469 a crédito. Luego este porta accesorios. También muy padre. Para poner ahí los aretes, pulseras. 439 pesos cuesta de contado. Y esta otra figura, también muy bonita, para decorar tu casa, tu sala, en 429 pesos de contado. Y vean estos portavelas también, se me hicieron bastante, bastante bonitos. Y aquí está el precio en 499 de contado, 626 a crédito. Luego me encontré con esta cajita también para guardar accesorios, esta otra charola de cristal y este elefante también, miren el precio, en 529 de contado. Y luego aquí me vine a grabar más cositas en color dorado y ahí les muestro el precio. Esta otra charolita también para poner accesorios, no sé, vean, en 119 pesos. Tenemos esta manzana en color dorado en 119 pesos, también muy bonita. Este platito también para poner ahí accesorios o simplemente para decorar algún lugar de la casa en 189 pesos. También está bastante bonito. Y ese letrero que ven atrás también está bastante bonito, ese que dice relax. Vamos a ver el precio. Aún no dice el precio. Pero también está bastante, bastante bonito. Luego vean esta mano para poner ahí los anillos en 179 pesos de contado. Este otro elefantito también muy bonito. Me recordó a los de African Safari en 89 pesos. Esta plantita, vean qué bonita está. La piña dorada está hermosa también.
y aquí vamos a encontrar, como les digo, esta yo creo que es mi tienda favorita para encontrar decoraciones buenas, bonitas y baratas. Gracias por ver mis videos. Los invito a que se suscriban a mi canal. Denle like a la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo suba videos. Compartan y denle like. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones para todos. Bye.